Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me ha mandado dos, me ha mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir, me decidí por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Esta, me ha gustado aquí, vamos a mi querida Miki de Idolmaster y a Miku de Godobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo le pregunté y sí. Se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Miki de nuevo. A Miki no pienso quitar. A Anastasia de Idolmaster Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Pastel Memories. Y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Está bastante bien. A mí me gustaría poner más, lo prometo. Me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, ¿cómo se dice? Muy todo junto, muy aglutinado. Se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxy. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilación, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 8 de... No, no, uno debe decir, uy, de Nanekoi Sensei. Básicamente, en el capítulo anterior ya se nos conoce a nuestra nueva pareja, que no me acuerdo el nombre, porque son nuevas, que es Hikari y Takashi. Se nos presentan, ¿no? Porque nos dice, nos presentan, o sea, están en lo de la reunión esta que van a hacer el evento, la clase este y oeste, hay que recordar. Porque se habían reunido Mayu y Akira, se habían reunido con su hermana de Mayu también que estaba. Y nada, se habían reunido y conocemos a nuestra nueva pareja, que era Takashi con Hikari. Y ya está, nos presentan, se empiezan a conocer cómo se conocieron. Parece ser que sus padres de Hikari, de Takashi era, o sea, se iban a trabajar, ¿no? Y le dejaban a Hikari que lo cuidase, ¿no? Se veían como niño y niña ahí, que siempre decía que me veía como un juguete sexual, decía Takashi, un momento que voy a poner esto. Vale, está. Ahí lo dejo. Y nada. Decía esa historia, luego la cabrona parece ser que sí siente algo por él, se le ve. Y nada. Luego la acompaña ahí, ¿te crees hombre, eh? Pues vamos a ver. Y le lleva para que compre un sujetador y unas bragas, ¿no? Coge una lencería así cualquiera y es una erótica. Luego salen corriendo por la tienda y dice, ya lo he comprado, vámonos, no, no, no. Y se van corriendo y no deja ponerse ni la ropa, ¿sabes? Había salido así. Pero madre mía. Ay, Dios, no, bonitas aventuras nos esperan. Pero en fin. Bueno, vamos a ver el avance. Que se llama, es el octavo término del sistema Shounen Key. What? La octava clase, imagino. Bueno, va a poner historia Takahashi, que vino a escalar montañas en escuela, en clase extracurricular, bueno, en clase extracurricular, imagino. Takahashi, quien se ha dado cuenta de que la señora Hakura desde el otro día desliza su pie durante los intercambios con el señor Hakura en su camino. Takahashi, quien cayó al río junto con Hakura, quien tomó su mano para ayudar e intenta cambiarse la ropa mojada en la cueva una vez. Joder, es que estoy viendo un poco ya ese avance. Bueno, como están diciendo, parece ser que se han ido a la escuela y se ha caído, también se ha mojado Takashi y Hitari. Es que no me acuerdo, ¿verdad? Lo siento, es que... retraso en la cabeza que tengo últimamente. Lo que vamos a Hikari, todos están abrigados y dice, está mojado, me voy a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué mejor cosa cambiarme al lado de un chico? No pasa nada. Voy a enseñar mis enormes cualidades a Hikari. Joder, la maestra aquí deportiva, madre mía. Pero bueno. Oh Dios, Mayu, ¿qué te has hecho? Aquí le está flipando diciendo... ¿Cómo has llegado? La situación, ¿cómo hemos llegado? No, no, no entiendo, no, no soy capaz de entender, está diciendo ahí. Mayu parece un estudiante, ahora sí parece un estudiante. Si ya lo era antes, ahora parece más todavía. Oh, Dios mío, ¡no!
Hikari la has posado a Mayu, ¿qué va a hacer? La estoy entiendo. Akira, dale, dale, dale. Madre mía, qué pervertida es. Hikari, por amor de Dios, ¿eh? Yo no sé qué va a salir aquí con esto. Hikari con Akira y Mayu con. Perdón, me he confundido en todo. Hikari con Takashi y Mayu con Akira, yo no sé qué va a pasar. Pero bueno, no sé qué va a pasar. En fin, va a salir más erótico todavía, incluso como siempre. Ay, Dios. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.